Buenos días, ya ando haciendo lonche a esta hora. Bueno, yo tengo más rato, en lo que piqué las cosas y bla, 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 bla. Ay, gajes del oficio. ¿Ya vieron la hora? Desde las 4:30 estoy levantada. Pero ya. Nada más es de ponerlo y dormirme otra vez. Tengo que lavar esos trastes antes de irme a acostar otra vez. Probablemente hoy salga. Probablemente. Todavía no estoy segura. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este día. Ay, miren. Ella es a la personita que vine a conocer. Hola. Sí la conozco. Yo creo que sí, sí te han de conocer. ¿Quién sabe? Ella se llama Micaela y tiene un canal de vlogs. Uh-huh. Y yo siempre veo sus videos. Y acá está Aranza. Y ya, Micaela, ¿se comió todo eso? ¿Ustedes creen? Ajá. No, ya comimos y recomimos. ¿Tú no te acabaste lo tuyo? No. Yo sí. Yo sí tenía hambre. Me supo anís. Supo anís. Dice que la carne, ¿no? La carne supo anís, no sé cómo. Que tiene algo, no sé. Uh-huh. Sí, pero es bien linda. Me cayó muy bien. Tú también me caíste bien. Su niña es bien, bien penosa. Pero está bien bonita. Oh, ya nada más me falta conocer a Kayla. Ajá, ¿la otra? Sí. Yeah. La criatura que nomás no comió. Diola. Pero ya está comiendo, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Ya para qué? Sigue donde nos vamos. ¿Me quieres ver a mí? Aquí estoy, mira. Aquí. Ahí estoy. Ando para allá, pues, porque de por sí me veo gorda. Diola. Hola. ¿Dónde está Nini? Eso. Ya pues vamos a seguir aquí una platicada. Andan jugando pero callado. Vale, a mí me le encanta correr. Y no pensamos que veníamos a un parque para traerle zapatos cerrados. Uh-huh. Ay, Mimi. Ya se me puso bien chapeada. ¿Quieres que te dé vuelta? ¿Te doy vuelta? Ya nos vamos. Yo ya ni grabé, se me olvidó. Sí, pues no, pues aquí, en la plática. Decir que ni para qué traigo la cámara, que se me no va la cargas. Sí, mami, ahorita ya nos vamos. Su pancita. Va a tener otra nena. Ya vamos a tener igual 3 y 3. Sí, 3 y 3. 3 chiquillas y 3 chiquillas. Irá grabando las dos. Al mismo, simultáneamente. Ajá. Oh, ¿cuál es tu canal? Oh, mi canal es My Random Chick. Uh-huh. Así se llama, My Random Chick. Les voy a dejar el enlace para que, si gustan, seguirla. Igual, ¿y el tuyo es? Oh, Micaela DIY. Micaela DIY. Ah. Yo se los dejo en el ¿cómo se llama? Les dejo el enlace en la cajita. Oh, de... No, déjenme el enlace. Vente, Mimi. Aranza. No, yo lo voy a llevar a los patos, no sé si tú ya te vas ahí. A los patos, ¿dónde están los patos? Allá hay patos. Oh, vamos. Allá irá. Vente. ¿Quieres ver patos? ¿Quieres ver patos? Está bien sudada y bien roja. Vente. Corre, mamá. Miren, qué bonito. ¿Te gusta, hija? ¿Te gusta? ¿Ya viste cómo se me hincha el pie? A ver. ¿Este? Uh-huh. Aranza, no te rimas. Se me hincha bien feo. ¿No más ese? ¿Más que este? Sí. ¿A qué estará? ¿Qué estará que nomás uno se hincha? ¿Quién sabe tú? Qué chistoso, ¿verdad? Uh-huh.
Mira, te habla. Habló la niña. Aranza, ¿ya viste? Patitos, mami. Las dos sudan bien harto, ¿verdad? Sí. Sí, este también. A patito y huellas. Sí, mi amor. Y no el agüita. Too late, ¿eh? Too late. ¿Es tu amiguita, hija? Sí. ¿Sí? Dale la manita a tu amiguita. Córrele. Ella corre. Anda bien chida. Nos vimos lentas, pues. Mira, tiene patitos. ¿Patito? Mímelo. Tiene babies. Aranza. Ya venimos de regreso a la casita. Estaba haciendo mucho, mucho calor y yo pensé que no traía ligas y aquí me encontré una en el carro. Mugroso. Tengo que ir a lavar el carro porque de verdad ya tiene un buen que no lo lavo. Está sucio esto. Tiene un buen que no lo lavo y traigo un montón de ropa y de cosas aquí adentro que las niñas meten y que yo no bajo. Tengo mucho sueño. ¿Tú también? Ella también tiene mucho sueño. Sudó un montón, jugó un montón y se divirtió, ¿verdad? ¿Te divertiste, mami? ¿Te divertiste, Aranza? Sí, dice que sí se divirtió. Y ay, me dio mucho gusto conocer a Micaela. Es una persona bien buena onda. Bien, una persona de mucha paz. Mucha tranquilidad. Una persona muy tranquila. Me cayó muy bien. Disfruté mucho platicar con ella y así. Y sí, ya va a ser el cumpleaños de Ivana. Va a ser el muero de sueño. Le estaba diciendo a Micaela que me contagió el embarazo porque tengo sueño, mucho sueño. Y va a ser el cumpleaños de Ivana ya y ando en los preparativos. En los preparativos para el cumpleaños y ya ay, en friega. Quiero hacer camisas con el tema de con el tema de lo que va a ser el cumpleaños. Se lo voy a hacer de Moana. Yo sé que no es fechas para hacer un cumpleaños hawaiano porque ya va a ser frío, pero ella lo quería de Moana y de Moana se lo voy a hacer. Y ojalá y el clima siga como hasta ahorita para que se sienta a gusto para el día del cumpleaños y podamos disfrutar. Ya es de este sábado al otro. Ella cumple el 22, pero se lo voy a hacer el 21 porque es sábado. Y yo siento que es mejor en sábado porque así... domingo pues descansa la gente, la mayoría de las personas descansan en domingo, entonces siento yo que está mejor. Ahí tengo mucha sed. y ya vamos a llegar a la casa. Ay, Aranza, hay agüita. ¿Quieres agüita? Ya vamos a llegar a la casa, mi amor. Estamos aquí a 3 minutos de la casa. Hoy quiero hacer camisas del tema de Moana para cada quien, como para para Aranza. Ay, Aranza. ¿En serio? Para Aranza, para Ivana, porque Ivana va a traer su disfraz. Tengo que ir a comprar tela para el disfraz de Ivana.
porque la quiero disfrazar de Moana, obviamente. ¡Es mío! Pero yo le voy a hacer el disfraz, así que... ¡ay! A ver cómo me queda. Yo digo que me va a quedar bien. Para lo que yo le quiero hacer, yo siento que me va a quedar como yo quiero. Pero a ver si la máquina de coser coopera y cose solita, porque yo no creo que le acato mucho a la cosedera en la máquina ni a mano. Pero, no, sí. Si ya hice unas cortinas, ¿qué de difícil podrá tener hacer un traje de Moana? No creo que sea la gran ciencia. Así que voy a hacerle su disfraz de Moana a la criatura. Y voy a hacer las camisas para todos, para Jorge, para mí, para Eli, para Ivana, para Aranza. Ya más o menos sé lo que quiero para cada quien, pero no sé todavía. Ay, no sé. Y ya. No quiero enfadarlas. Ya voy a llegar a la casa y ahorita que llegue a la casa les enseño todo lo que está haciendo mi esposo. Yo espero que para el día del cumpleaños ya tenga por lo menos la puerta de la sala instalada y por lo menos parchado. No le hace que no pinte todavía, pero que ya tenga parchada esa parte. Porque si no, me va a dar algo. Se los prometo. Me va a dar algo. ¿Desde cuándo le dije que lo hiciera? Y no, nomás no lo hace. Y nomás no lo hace. Pero bueno, en fin. Ya llegué a la casa. Ya está la casa. A la vueltita nada más. Oh, y hice unas cositas para mi... para mí, ¿cómo se llama? Eso hice, es que no sé si se vea. Ok, hice eso, no lo hice, nomás los acomodé, pero me falta ir a agarrar otras cositas para acomodar. ¡Ayúdame! Supuestamente iba a ir desde ayer. Ay. Supuestamente yo iba a ir desde ayer por esas cosas y no fui, y hoy tengo que ir. Hoy sí tengo que ir. ¿Eh? ¡Mucho sueño! Y vivir. Vámonos ya. Vámonos para allá adentro ya. Miren cómo se me marcan los lentes. Este, a ver. Aquí. A ver. No, y veo. No. ¿Qué, mi amor? Que mañana. Hola. ¿Mañana qué? Tardamos. No, pero no me voy a amarrar allá abajo. ¿Te tienes que amarrar? Yo me amarro solo aquí en solo una pieza allá abajo. No, Aranza. No, me amarro siempre así. Te tienes que amarrar bien. Los dos como chocos. Hace rato vi un video, estaba viendo un video de los que grabé y se me veían los lentes así. ¿Puedo decir algo la vida? ¿Qué quieres decir a la vida? No quiero decir que me fui en la escuela. Ok. Dámelo. No puedo cantar. Hola.
Hola, estoy en la escuela. Fui a la escuela. Ahora voy a regresar Eli a la escuela. Deja hola. Y oye, Lita. Ya, no, no me veo tú. Te hola, video. Voy a ir. Ok, ya se lo da mamá. No. ¿Por siempre? No. Mami, Alza, no te lo queda. Dáselo. Mami, Alza. Mami, Alza. No te quiero ya. Por siempre. Ah, y malo. Ahora yo dijo. Hola. No. No. Yo dije algo. Mami, dije. Ella está yo, abuelo. Miren mis ojerotas que traigo. Ya estoy aquí en mi cuartito. Descansando. Y estoy viendo cómo hacer las playeras para el cumpleaños de la niña. Les digo que más o menos ya tenía una idea, pero no, todavía no estoy 100% segura de qué es lo que quiero, porque a ella le voy a hacer su disfraz de un modo, pero quiero algo para nosotros, pues, diferente. Ay, pero no sé qué hacer. Me gusta esta para mi esposo. Esta. Esa, me gusta para mi esposo. Y para mí... Yo quería, para las niñas quería así, algo así. I'm so shiny. Pero esta me gusta como para Eli, esta. Pero, no sé. Esta me gustaba también como para mí, esta. Pero no sé cuál hacer realmente, no. Ay, no sé. Estoy en un dilema. Vagamente les voy a platicar más o menos qué ha pasado en todo este tiempo que no ni he grabado videos, ni he hecho nada, ni he hablado nada referente a lo que ha estado aconteciendo en mi vida. Y pues bueno, todavía me quedan muchos videos de California, pero yo creo que ya no los voy a subir. Ya los voy a subir, pero los voy a dejar privados para nosotros nada más, para tener el recuerdo de nuestras vacaciones. Pero noté que no tienen tantas vistas, entonces no creo que sea muy interesante para ustedes, así que por eso decidí ya no subirlos. Eso. Después de que llegamos de California, como una semana después, llegó, lo trajimos con nosotros. Fue nuestro inquilino unos cuantos días. El huracán Harvey pegó aquí como tormenta, pero se estacionó varios días y estuvo horrible. Bueno, yo creo que ustedes han visto las noticias. Yo vivo muy cerca de donde hizo un desastre total. Gracias a Dios, aquí nunca hubo peligro de inundación. Aquí, en mi casa, cerca, no. A escasos 10 minutos, sí. Sí hizo su desastre, pero aquí en el área donde yo vivo, no hubo nada. No hubo... Era una cosa increíble el ver a la gente... paseando a sus perros, saliendo a caminar, a correr. O sea, mientras estaba lloviendo, obviamente no, pero después de salir el sol y la gente estaba viviendo su vida normal. Y
10 minutos la gente estaba perdiendo sus casas, perdiendo completamente todo lo que una vida les costó, pero eso es lo de menos. La vida es lo que importa y pues sí. Pero fue bien triste, bien frustrante el ver cómo las personas pues perdieron, ¿verdad? Lo que tenían, lo poco, lo mucho que tenían, pues lo perdieron. Y pues sí, como les digo y les repito aquí, gracias a Dios no pasó nada. Todo estuvo muy bien dentro de lo que cupo. Y no batallamos en nada. Todo estuvo bien, gracias a Dios. Pero obviamente, por obvias razones, pues no grabé, ¿verdad? No me sentía con el ánimo de grabar. Después, pues ya todo estaba como que regresando otra vez a la normalidad. Y y pues ya no, ni subí los videos porque, se descompuso mi computadora. Mi laptop se descompuso y ahí tengo clips de videos que había estado grabando durante días después a la inundación. A las inundaciones que hubo, a Harvey y todo eso. Y pues ya, ahí se quedaron. Y pues ya mi computadora ahorita no, ni siquiera prende. O sea, no la puedo hacer ni prender. Hasta donde me quedé era la pila. Entonces hay que componer eso. Pero en fin, no lo voy a componer ahorita porque no puedo. Pero voy a estar trabajando desde la computadora que le había dado a mi hija. La pasé a mi cuarto de manualidades y aquí desde aquí estoy trabajando en mi trabajo que yo hago, mis trabajos de manualidades. Y y pues sí, eso es lo que ha pasado después con lo del temblor en México. Para los que no sepan, pues mi familia, mis papás y me refiero a mis papás y mis hermanos y mi hermana, todos viven en el Estado de México. Ellos viven en Chalco, Estado de México. Así que les tocó el temblor y ese día fue horrible. Horrible para mí. Y los días después al temblor fueron horribles. Yo me deprimí bien feo y es bien frustrante estar lejos de tu familia cuando pasan ese tipo de situaciones porque no tienes las cosas bajo control. Es obviamente pues es algo que tienes fuera de tus manos. Pero a eso súmale el estar lejos, el no saber de tu familia, el pasar 5 minutos sin saber si están bien, si están mal, si cómo la pasaron, si qué están haciendo, si cómo están. Y todo eso es muy frustrante. Gracias a Dios, pues mi familia está bien. Toda mi familia, también mis tíos, mis primos, mis primas, todos están muy bien, gracias a Dios. Pero sí nos llevamos un buen susto. Bueno, me llevé un buen susto. Porque como por 15 minutos no podía comunicarme con absolutamente nadie. Hasta que por fin logré comunicarme con mi hermano y ya me dijo que todos estaban bien y ya. Todo está bien. Pero no se lo deseo a nadie. Es algo horrible. Ese momento, esa frustración, eso tan feo, no se lo deseo a nadie. Después de todo, pues ya, ¿verdad? Eso fue hace poquito y ahorita, pues ya, ahí estamos, seguimos pues viendo cuánta cosa, cuánto desastre está pasando alrededor del mundo, cuánta cosa fea está pasando, esperando a ver qué más nos tiene deparado el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Qué otras sorpresas nos tendrá deparadas el planeta Tierra? Esperemos que ya no más, por favor. Y pues bueno, ya eso era lo que les quería platicar y para que no vayan a decir, ay, pues ¿por qué?
Ya no subió más videos. Les digo, tengo muchos videos. Fuimos a muchísimos lugares mientras estuvimos allá e hicimos muchísimas cosas divertidas, pero ya no las voy a subir. Ya mejor de aquí le seguimos para el real. Y y pues ya. Ahí vienen mis changas. ¿Ellos? No. No. Aranza. No, no cierre. Una y de poquito. No, no sé, no cierres poquito. No sé, mami dijo no sé. Tengo que juntar ahí. Ah, y tengo que levantar. Y mi esposo en la mañana quiso matar una araña. Mañana va a ser Ine. Y me hizo ahí todo. Sí, ma. Ah. Y ya te hice tu moño. Sí, ya sé. Y ya no tiene dos dientes, Ivana. Y no se le, no quiere tirar los demás. Le da miedo. No, ya no. ¿Ya no quieres más? Ajá. Creo que se cae. Este ya se le cae. Si ese te está saliendo, ¿cómo se te va a caer? Ajá. Ay, mi chiquita. Corran pues a jugar. Ay, qué bonita. Oh, se parece de... Oh, te voy a poner eso para mi cumpleaños. ¿Esta? Sí. Uh-huh. O L. Uh-huh. Oh, esa bonita. ¿Esta? Sí, se ve bonito. Aww. Hey, it's my birthday. Hey, my birthday. Hey, it's my birthday. Aww. Y yo te quiero decir. Oh, yo quiero ir a para ir a Disney. ¿Quieres ir a Disney? Entonces lo parece para papi. Que quiera ponerse papi. Esta. You're welcome. Yo quiero esa. Esta. Buena que. ¿Esta? O la crab. Mejor la crab. La de crab, mira este. Oh, sí. Sí, esa es. Qué sueño tengo. Cuidado con el vaso, mira. Cuando... Sí, bueno. Pues yo me despido. Hasta aquí dejo el video de hoy. Hasta aquí dejo el video de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustan este tipo de videos, no olviden regalarme una manita arriba, suscribirse y comentar. Nos vemos hasta un próximo video. Oh, y otra cosa, vayan al canal de Mika, suscríbanse, de verdad, se las recomiendo muchísimo. A mí me encanta ver sus videos. Sus niñas son un amor y de verdad que son una familia muy bonita. Se las recomiendo mucho. Y me cayó muy, muy, muy bien. Espero de verdad seguir conviviendo con ella y pues conocernos más y así. Ahora sí, las dejo. Muchas gracias por verme y nos vemos hasta un próximo video. Bye.